Cuando cada año, el 17 de enero, llega la rifa de San Antón, los vitorianos celebramos una fiesta entrañable, llena de tradición. Sin embargo, su historia, muy desconocida, encierra una curiosa trayectoria no exenta de problemas. Corría el siglo XVIII. La cofradía de San Antonio Abad, establecida en la parroquia de San Pedro Apóstol, tenía la costumbre de efectuar una rifa que le servía para su mantenimiento y la realización de obras benéficas. Tras la fundación de la Casa de Piedad u Hospicio, los cofrades decidieron destinar la recaudación de la rifa, una vez descontado el estipendio de la función de iglesia, a tan benéfica institución. Con esa loable idea, nació en 1781 lo que ahora es una arraigada costumbre que, a pesar de las muchas dificultades con las que ha tropezado, se ha podido conservar. Había pasado casi medio siglo XIX. Todo transcurría plácidamente cuando en mayo de 1849 la Intendencia de Rentas de la provincia de Álava remitió al Ayuntamiento un escrito solicitando una nota de las rifas de la capital, especificando diversos detalles. El Ayuntamiento contestó manifestando que únicamente había una rifa titulada de San Antón, la cual se dedicaba a una función de iglesia y socorro de los establecimientos de beneficencia, detallando que era una concesión real, que el sorteo se verificaba por el Ayuntamiento, que el precio del billete era un real y que los premios rifados eran 2 cerdos y además varios efectos elaborados en la Casa de Piedad, es decir, el hospicio. La Intendencia no se conformó con la respuesta y volvió a reclamar las fechas de los reales permisos o concesiones y una copia literal de la orden. Acto seguido, el Ayuntamiento solicitó a la cofradía de San Antonio Abad dicha documentación, a lo que ésta contestó con el documento que se ve en la pantalla. En él, entre otras cosas, se leía que el 29 de febrero de 1844 habían entregado a la Junta Inspectora de Bienes del Clero Secular todos los libros y documentos de la cofradía que habían sido pedidos el día anterior. También expresaba que la real cédula que se pedía se expidió en el año de 1814, a cuyos fines le fue entregada a su contador. Por lo visto, el documento no aparecía, por lo que añadía que tal vez en el archivo del Ayuntamiento se hallase algún acuerdo. En agosto de 1849, se emitía una orden por la que la rifa estaba sometida a un 25% de impuesto. El Ayuntamiento, que ya había asumido la rifa como propia, logró con grandes dificultades capear el temporal, celebrándose las rifas de los años 1850 y 1851, eludiendo el impuesto. Sin embargo, en octubre de 1851, cuando llegó la hora de organizar la rifa de 1852, la Hacienda del Estado se mantuvo inflexible. Fracasadas todas las negociaciones y de acuerdo con el gobernador civil, se decidió mandar por su conducto una instancia a la reina Isabel II a finales de diciembre. En ella se hacía constar que la aplicación de esa orden equivalía a la desaparición de la antiquísima y popular rifa titulada de San Antonio Abad. Igualmente, se hacía constancia que los rendimientos que se obtenían se destinaban al hospital y hospicio, y también solía alcanzar alguna limosna a las comunidades de religiosos. Puede parecer extraño que aparezca el hospital cuando antes se ha dicho que los beneficios a partir de 1781 se destinaban solo para el hospicio. El motivo
es que la instalación del nuevo hospital de Santiago se produjo en 1820. En cuanto a las comunidades de religiosas, se les solía dar una pequeña limosna. Se dividía en tres partes iguales, una de ellas para el convento de las Brígidas, ubicado en el lugar donde actualmente se encuentra la Catedral Nueva. La segunda comunidad era la de las Clarisas, ubicadas en el convento de la Inmaculada, conocido popularmente como de San Antonio. Por último, el tercer donativo era para las dominicas del antiquísimo convento de Santa Cruz en la calle de la Pintorería. Paralelamente a la instancia a la reina, se le envió un escrito a don Pedro Egaña, diputado a Cortes en Madrid por Álava, para que se interesase en el asunto. Se le comunicaba el envío de la instancia a la reina por conducto del gobernador de la provincia, significándole que el objetivo era que la rifa se verificase en lo sucesivo sin las trabas ni impuestos que ordenaba la Dirección General de Loterías. En el escrito se le rogaba encarecidamente a Pedro Egaña que se dignara influir cuanto le fuera posible con el fin de que el pueblo vitoriano no sintiera el vacío que la supresión de una rifa tan antigua y popular traería consigo. Pasó la primera decena de días del mes de enero de 1852. Se estaban vendiendo los boletos que eran similares al que se ve en la fotografía, que es de ese año y es el más antiguo que se conserva en el archivo municipal de la rifa. Como no se recibían noticias de Madrid, la rifa se aplazó. Sin embargo, las gestiones dieron su fruto. El 14 de enero, Pedro Egaña enviaba un escrito adjuntando una real orden del día anterior por la que se autorizaba la rifa. Paralelamente, se recibía un escrito con la comunicación oficial de la autorización, en las que se recogían todas las peticiones formuladas. Es curioso lo que se expuso para conceder la autorización. Decía textualmente que, queriendo dar con motivo de su feliz alumbramiento una muestra de benevolencia al Ayuntamiento de Vitoria, ha tenido a bien dispensar que la rifa titulada de San Antonio Abad, etcétera, etcétera. La disculpa para conceder la autorización fue que el 20 de diciembre Isabel II había dado a luz a su hija primogénita, María Isabel de Borbón y Borbón. Acto seguido, el ayuntamiento difundió un comunicado anunciando la rifa para el día 1 de febrero, comunicando que estaba libre de impuestos y que no estaba sujeta a las reglas establecidas por la Dirección General de Loterías. La rifa siguió administrada por el ayuntamiento. Los premios, además de los cerdos, consistían en lotes de dinero, no existiendo ya los premios de elaboración propia. Lo que en un principio era alguna limosna para los conventos de monjas, se había llegado en algunas ocasiones a equiparar a lo que recibían el hospicio, el hospital y la casa de maternidad. El año 1865 se aprobó una profunda reforma para la rifa del año siguiente y sucesivos. En lugar de 50.000, se sacaron a la venta 100.000 boletos, pero como solo había 50.000 bolas, se hicieron dos series de 50.000 boletos con idénticos premios en cada una. Por otro lado, se suprimieron las aportaciones a los tres conventos de religiosas. Como se había solicitado un préstamo para pagar las obras de ampliación del hospicio, se especificaba en el reparto, a partir de 1866, que la cantidad estaba destinada a su amortización. De este modo se consiguió, cuando transcurrieron 20 años,
que las obras no supusieran ninguna cantidad ni al ayuntamiento ni a la institución. Igualmente, durante 5 años, las cantidades que se entregaron al hospital tuvieron como destino la construcción de la capilla de Nuestra Señora de la Victoria, en la actual calle de La Paz. En 1871 se volvía a emitir una sola serie de boletos. En 1873 se vuelve a entregar una limosna a los conventos de religiosas. Ese mismo año se recontaron las 49.999 bolas. Estuvieron 17 personas trabajando 6 días a razón de 9 horas y media diarias. Faltaban 2.743 bolas. El año 1880, con la llegada a Vitoria de las Hermanitas de los Pobres, se añadió esta congregación a las otras 3 que recibían limosna de la rifa de San Antón. Al año siguiente, 1881, fueron las Siervas de Jesús las que eran añadidas a las otras 4 congregaciones. En la rifa de 1887 vuelven los problemas con Hacienda. El alcalde recibió una orden de suspensión de la rifa el mismo día 17, publicándose el aviso correspondiente. Nada más publicarse la suspensión, llegó una orden telegráfica de Madrid autorizando la rifa. Se publicó un nuevo aviso anunciando la celebración del sorteo el día siguiente, 18 de enero. Ese mismo año y los siguientes, aparecía un anuncio de la confitería y pastelería La Suiza en el Anunciador Vitoriano, haciendo propaganda de los panecillos de San Antón. Eran una especie de pasta con la efigie del santo. En 1888, al igual que el año anterior, se suspende la rifa el día 17 de enero, ante las condiciones inaceptables por parte de Hacienda de hacer la rifa en unión de la Lotería Nacional con un 4% de gravamen sobre los boletos emitidos. Por fin, otra vez se logra celebrar la rifa del modo tradicional el día 2 de febrero, que era festivo, pero ya se veía que en esta ocasión iba a ser la última, puesto que las trabas cada vez eran mayores. Tras la no celebración de la rifa el año 1889, la cofradía de San Antonio Abad se dirigió al ayuntamiento para ver si estaba interesado en solicitar la autorización de la rifa del año siguiente. El ayuntamiento, a la vista de los innumerables obstáculos en los últimos años, decidió contestarles manifestando no estar interesados en intervenir en ese asunto, aunque verían con agrado que les otorgasen la autorización si lo hacían ellos por su cuenta. Tras varios años sin rifa, en diciembre del año 1894, la Real Junta Diputación de Pobres solicita la cooperación del ayuntamiento para organizar la rifa en combinación con la Lotería Nacional, a lo que este accede escribiendo al diputado a Cortes Ricardo Becerro de Bengoa para que intervenga en Madrid. El 10 de diciembre contesta manifestando que acababa de hablar con el ministro de Hacienda y le había prometido que firmaría la resolución de acuerdo con lo que se pide. El 29 de diciembre, la delegación de Hacienda de Álava remite la autorización de la rifa en combinación con la Lotería Nacional en una hoja donde figuran impresos los premios por duplicado. El boletín de la provincia de Álava publica la autorización de la rifa el 31 de diciembre de 1894, a nombre de la Real Junta Diputación de Pobres. A partir de entonces, la administración de la rifa comenzó a llevarla a la Junta y no al Ayuntamiento como antes, pasando los beneficios a ser íntegros para el hospicio, salvo la cantidad destinada a la cofradía de San Antonio Abad para la realización de la función de iglesia. Los premios, a partir de entonces, dejaron de ser en metálico,
consistiendo en los cerdos y en cuberterías de plata. Para reducir lo máximo posible los gastos, normalmente, sobre todo en los primeros años de esta nueva época, eran aportados por donantes como los que figuran en esta relación. Para los puntos de venta de billetes, según figura en el presupuesto, se utilizaron dos kioscos, el que se ponía en San Vicente para la colecta del día de Jueves Santo, que era propiedad del ayuntamiento, y uno que tenía en la Florida Casa Quico, que lo alquilaba a un precio asequible. Al final, el día 21 de enero de 1895, se celebraba la primera rifa de San Antón en combinación con la Lotería Nacional. En los largos años que transcurrieron en que la rifa no se celebró el propio día de San Antón, la fiesta cayó en declive. Un periodista, Ángel Eguileta, hacia 1920 intentó recuperarla. Habló con el alcalde y varios concejales para tratar de conseguir la ansiada autorización en Madrid, aprovechando que Eduardo Dato era el presidente del Consejo de Ministros. Escribieron y, cómo no, Dato dijo que eso estaba hecho y que hiciesen la solicitud. El funcionario de turno metió la pata y envió el escrito solicitando la celebración de la rifa en combinación con la Lotería Nacional. Cuando Dato le dijo al ministro que atendiesen todo a la petición vitoriana, se quedó de una pieza cuando le contestó: he hecho todo lo que los vitorianos me han pedido, no habiendo forma ya de solucionar la metedura de pata. La rifa siguió haciéndose combinada con la lotería. En 1924, el mayordomo del hospicio propuso a la Junta que se hiciese un concurso para dotar a la rifa de un dibujo característico. Así nació la pareja de aldeanos llevando un cerdo que durante muchísimos años figuró en los billetes de la rifa. En plena guerra civil, en 1937, se produjo la recuperación de la rifa el día 17 de enero, desligada completamente de la Lotería Nacional. Como caía en domingo, se aprovechó para hacer un amplio programa de festejos. Bendición del cerdo y vísperas en San Pedro, acudiendo el ayuntamiento en corporación. Al cerdo le acompañaron en la comitiva de ida y vuelta a la iglesia los gigantes y cabezudos con gaiteros. Durante el sorteo tocó la banda municipal en la plaza, etc. En la imagen se pueden ver los billetes de los años 1936 y 1937. Se puede observar que el sello de la Junta Diputación de Pobres es distinto. En el del año 36 no figura la palabra real. Ese título se le había desposeído en el año 1931 al proclamarse la República. En el del año 37 vuelve a incluirse esa palabra. En el año 1937 se comenzó a realizar el sorteo con el procedimiento que se utiliza actualmente. Se abandonó el antiguo sistema de un bombo o globo de alambre en el que estaban todas las bolas para utilizar un método de números en cajas para extraer unidades, decenas, centenas, etc. Para la difusión de los números premiados se imprimió un panfleto en el que venía una pequeña historia de la rifa. Tras el acto se sirvió el clásico chocolate con bizcochos de espuma y tortas de manteca, haciendo constar en acta este detalle por su carácter tradicional, cosa que se sigue haciendo actualmente. Aunque no figuraba en el acta, también ha sido característico acompañar este refrigerio con el azucarillo llamado volado. Esta especie de merienda se conoce como soconusco, con dos Cs y no Ks. Esta palabra procede del nombre de una región mexicana y en el diccionario de la lengua figura definida como chocolate hecho. En el acta de la rifa de 1939 ya figura con ese nombre en lugar de con el de chocolate. En 1940 se hace de nuevo por el sistema tradicional, pero otra vez volvió a haber problemas con Hacienda y en 1941 se vuelve a hacer en combinación con la Lotería Nacional.
Tras un intento fallido en 1944 de recuperar la rifa, al final se logra que en 1947 se vuelva a efectuar el sorteo en la casa consistorial como siempre tenía que haber sido. Es curioso que ese año, en los billetes, en lugar de poner rifa, ponía tómbola a beneficio del hospicio. En octubre de 1958, se autorizaba por primera vez a José Fernández Pérez, el popular Josechu, que entonces contaba con 36 años, para vender los billetes de la rifa de San Antón del año 1959. Este popular vitoriano, nacido en el callejón de Cachán, seguiría vendiendo billetes hasta el año 1988. En 1983 se celebra la última rifa en beneficio del hospicio. La firma de los billetes era del secretario de la Real Junta Diputación de Pobres, cuyos miembros dimitían 2 meses más tarde al transformarse el hospicio en residencia y quedar vacía de contenido la institución. En 1984, aunque en los billetes ponía que era beneficio del hospicio, lo era ya a beneficio de la residencia de San Prudencio, firmando los billetes su administrador. En 1985 ya figuraba correctamente el beneficiario de la rifa. En 1998 comienzan a sortearse 2 cerdos de chocolate entre las aulas de educación infantil y primaria de todos los centros escolares de la ciudad. En 2001 se produce la última rifa del cerdo. Había existido una presión por ecologistas para impedir la rifa del animal vivo en base a una ley del gobierno vasco, estando a punto de suspenderse la rifa según apareció en la prensa la víspera. Como se celebró, el día 19 se abrió un expediente que terminó con una multa al ayuntamiento de 2 millones de pesetas. El año 2002, el premio del cerdo fue sustituido por una cesta con embutidos de cerdo. En 2005 se produjo la anécdota de que en el encabezamiento de la lista de premios de los billetes figuraba el año 2004 en lugar del de 2005. En 2009 se produce un cambio de logotipo en los billetes. Se suprime la pareja de aldeanos paseando un cerdo que figuraban desde 1925 en ellos para dar paso a un bombo de lotería con un cerdo dentro. La rifa de San Antón no se ha caracterizado por cambiar mucho los precios de los billetes. Cuando en 1849 se le consultó al ayuntamiento sobre la rifa, este manifestó que se vendían billetes a real. Así estuvieron vendiéndose hasta 1920. El año 1921 se vendieron a 2 reales, es decir, 50 céntimos. Así se mantuvieron hasta 1936. En 1937 bajaron de nuevo a 25 céntimos. En 1939 se vuelven a vender a 50 céntimos y en 1941 suben a 1 peseta. En 1946 se suben a 1,50 pesetas para bajar de nuevo a 1 peseta al año siguiente. No volverían a subir hasta 1958, año en que se comienzan a vender a 2 pesetas. En 1962 suben a 5 pesetas. Así se mantendrían hasta 1972, en que subieron a 10 pesetas. En los años 1976 y 1977 se vendieron a 20 pesetas, para subir el año 1978 a 25, manteniéndose en ese precio hasta 1991, año en que suben a 50 pesetas. El año 2002, con el cambio al euro, suben a 0,60 euros, es decir, 100 de las antiguas pesetas, precio este que se ha mantenido hasta la actualidad. En la actualidad, aunque no se rifa el cerdo, se le sigue llevando a bendecir a la iglesia de San Pedro.
aunque ya no se le bendiga dentro del pórtico de la iglesia como se hacía antes y se puede contemplar en la imagen que corresponde al año 1963. El cerdo es llevado a San Pedro. Allí espera a los vitorianos. Muchos, siguiendo la antigua costumbre, llevan a bendecir sus mascotas junto al gorrino. Después se rezan las vísperas en honor a San Antonio Abad, cuya cofradía continúa instalada en esa parroquia. También los gigantes y cabezudos acuden al acto. No en vano, esta fiesta era considerada la más popular de las fiestas menores después de la de Olariz. Pero los gigantes no van solos, son acompañados al son de los instrumentos más tradicionales. Abren camino los gaiteros, con esas chillonas melodías siempre tan vinculadas a la comparsa de estos personajes de altura. En la comitiva no pueden faltar los chistularis al son de alegres birbilquetas. En el cortejo también suena la triquiticha, ese peculiar instrumento popular que tanto ha calado en la juventud actual. Mientras tanto, el gargantúa espera paciente en la plaza engullendo niños hasta que todos regresen para celebrar la rifa. Luego vendrá el soconusco, las danzas y los toros de fuego. La fiesta está servida. Sigamos viviendo el legado de nuestros antepasados durante muchos años.